Camperos, un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de presentar al doctor Adolfo Benjamín. Bienvenido. Gracias, gracias. No, gracias vos. Bueno, Benjamín Adolfo, en realidad. Es médico, es psicoanalista, es didacta, full member de nuestra institución internacional, secretario científico de APA. En este momento también trabaja arduamente en la comisión de nuestra institución. Bueno, es un trabajador en muchos sentidos, no solo en la institución, y es muy estudioso. Nos va a contar algo de su historia, porque hoy nos convoca un tema muy actual, que es la guerra, una mirada psicoanalítica, y en un lugar que hoy tenemos como escenario, que es Ucrania. Adolfo estuvo muchas veces y bueno, nos va a contar un poco de sus experiencias. Continúo un poco con el breve currículum, donde desde el 2002 y hasta ahora ha participado en seminarios, ateneos clínicos, supervisiones en la ciudad de Kiev, por supuesto que ahora no, esto lo hizo hasta el 2009. En el 2000 fue panelista en la Sorbona, en París, en julio del 2000, donde escribió la comunicación sobre la transmisión del psicoanálisis en el marco de los estados generales del psicoanálisis. En el 2000 presenta el trabajo Influencia del diagnóstico en el desarrollo y el destino de la patología mental. En el 17 Congreso Argentino de Psiquiatría y 2º Congreso Internacional de Salud Mental en la ciudad de Mar del Plata. En 1998 presenta el trabajo sobre multilingüismo y su incidencia en las transformaciones sociales en el 1º Congreso de Trabajadores de la Salud Hispanohablantes en Jerusalén. En 1994, Creencia y no creencia religiosa, un relato oficial para el 20 Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis en Lima, Perú. Miembro del Comité Científico Internacional del 1º Congreso de los Trabajadores de la Salud Mental Hispanohablantes, Jerusalén, 1998. Fue conferencista en España, Israel, París, Perú y Paraguay. Y coautor de los libros Divergencias en la Unidad, El Ginecólogo, los Tetra y la Mujer, el libro negro de la psicopatología contemporánea, Percepción y sueño, perspectivas actuales. Y por supuesto, numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Bueno, hoy nos convoca un tema que hace pocos días se desarrolló también una mesa en nuestro simposio. Pero bueno, a mí me pareció muy importante tus aportes y también los de nuestra colega ucraniana. ¿Qué es la guerra? ¿Cómo podrías, digamos, definirla? ¿Y cómo viene ese espíritu que tenemos adentro nuestro? Bueno, si me permitís, voy a hacer toda una especie de historia, ¿no? Sí, sí. Pero primero voy a lanzar una frase extraída del libro de Gastón Boutul, que voy a explicar enseguida quién es, donde dice que la guerra es el mayor y el más importante producto de las sociedades. Es muy importante que, si podés explicar, qué hace este sociólogo y cómo aparece, digamos, la polemología, ¿no? La polemología es un invento, una creación de este sociólogo, que es una rama de la sociología, entre paréntesis,
La guerra principalmente debe ser estudiada, más allá, digamos, que lo estudian los militares, no táctica, etcétera, como fenómeno social, como un importante fenómeno social, como el más importante fenómeno social para Gastón Boutoul, digamos, desde la sociología. Y él creó esta rama para el estudio científico de la guerra, de sus elementos. Habla de la función social, ¿no?, de la guerra. Habla de una función social de la guerra. Lo que quería agregar antes de seguir hablando de todo esto es que no hace un calificativo moral. No se dedica a decir la guerra es buena o la guerra es mala, sino habla de la guerra, cómo se produce, qué tipo de necesidad humana satisface, sin decir esto es bueno ni es malo, sino qué destruye e incluso qué crea. Por ejemplo, en un momento, en un apartado, hay que leerlo porque yo lo voy a decir simplemente, pero es mucho más complejo, que todas las guerras han producido grandes cambios. Y generalmente, y ojo, esto no es una apreciación moral, generalmente cambios beneficiosos. Por ejemplo, se sabe que durante las guerras se incrementa la creatividad y la capacidad científica. Así, por ejemplo, como surgió la penicilina en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, como vos empezaste hablando, digamos, de Ucrania, voy a contar la historia, digamos, a lo mejor puede ser interesante, cómo aparecí yo en Ucrania y estuve durante 11 años dictando seminarios, conferencias, supervisiones e incluso algunas sesiones psicoanalíticas. Como yo no hablo ucraniano, quizá les resulte cómico, en las sesiones estaba la persona que me consultaba, la traductora y yo. Y en ese intercambio surgió algo importante, una gran transformación. La traductora empezó a estudiar psicología y actualmente es psicoanalista. No sé qué pasó con la persona que me consultó, pero sí sé lo que pasó con la traductora. Como ustedes saben, el psicoanálisis tuvo un gran desarrollo en Rusia hasta que Stalin lo prohibió, digamos, por considerarlo una ciencia burguesa. Es decir, que es una ciencia que se dedicaba a favorecer a la burguesía e iba en contra de la revolución social que en ese momento estaba malversando, digo yo, Stalin. Y entonces estaban muy, muy preparados teóricamente, un conocimiento teórico formidable, pero tenían un gran hambre, digamos, para el conocimiento de la clínica. Y como uno de los fundadores de esta institución ucraniana se había analizado con un alemán, empezaron a llamar analistas alemanas para la orientación clínica. Estos analistas alemanes, digamos, correspondiente a lo que prejuiciosamente se llama el carácter alemán, en vez de enseñarles clínicas, los castigaban por sus errores. Hasta que se cansaron y empezaron a llamar a psicoanalistas franceses, que los abrumaron de teoría y filosofía, y seguían sedientos de clínica. Pero estaban muy enterados que Buenos Aires era una de las capitales mundiales del psicoanálisis, y se dirigieron a la Embajada Argentina. Casualmente allí estaba una cónsul que había asistido a mis conferencias, le había gustado muchísimo, le propuso al embajador, y entre el embajador y el instituto entonces se creó una colaboración y empecé entonces yo a concurrir, ¿no?, a Kiev a dar estos seminarios, ¿no? Todo pago, el viaje pago, estadía pago, incluso honorarios, y constantemente el apoyo de la embajada. La segunda embajadora, por ejemplo, muy interesada en el psicoanálisis, concurría a muchas de las conferencias. Por lo tanto, como y causó tal impacto, no solamente mi actuación, sino que después fui invitando a algunos psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina para que dieran sus cursos, que crearon lo que se llama Escuela Argentina de Psicoanálisis. O sea que en Kiev instalaron la Escuela Argentina de Psicoanálisis. ¿Se imaginan ustedes el impacto, el dolor y la sorpresa que sentí cuando Rusia en febrero de este año fue invadida, Ucrania fue invadida por Rusia?
Y empezaron a crearse situaciones terribles, tanto es así que en la institución se fueron todos, menos la directora Svetlana, que es la que vos viste, la que habló ahí en la APA, y la secretaria. Y los demás siguieron su trabajo psicoanalítico desde otros países en forma virtual. Digamos, esta es la historia por la cual invité yo a Svetlana para que hablara de cómo se trata psicoanalíticamente en los tiempos de la guerra. Entonces se mandó un magnífico trabajo, entre otras cosas lo que hemos hablado antes contigo, un psicoanalista está en mejores condiciones de soportar los sufrimientos que causa la guerra sin que eso lo destruya. Algo distinto, voy a hacer una crítica a mis colegas. Cuando empezó la pandemia, yo he visto que muchos colegas hablaban de la pandemia como si estuvieran fuera de ella. En cambio, estamos todos hundidos en la pandemia, todos participamos del dolor, del Sí, aislamiento. pero vos sabés, Adolfo, que muchos de nosotros estuvimos en la plataforma que APA creó, que se atendió más de 3.000 personas, y solamente era con un llamado. Incluso a mí me tocó más de 50 personas, pero una nena que no comía durante una semana, con una intervención, 2 o 3 días, ¿no? Se pudo lograr que la nena pudiera comer, pero así también como una enfermera, como un bombero, en fin. Es decir, la escucha nuestra, por eso cuando la escuché a ella, ¿no? Me hizo acordar a muchas cosas, porque vos sabés que yo tengo pendiente de ir a Kiev. Cuando iba a ir, el embajador me había dicho que como no conocía dónde iba, que no era seguro. Y justo vos venías de Kiev, yo no sabía. Pero vos me dices, no, me hubieses dicho, Susana, ¿no? Y bueno, mi familia era de Kiev. Entonces, el tema es que cuando uno ve esos lugares, incluso Rusia, incluso Lituania, Estonia, o sea, donde la guerra ha sido muy, muy dura y donde no hay familia que no ha tenido un muerto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud? Porque yo la escuchaba a ella. Y realmente, digamos, ¿cómo hace? Entonces ella dijo, nosotros tenemos más elementos. ¿Por qué? Porque acá se relaciona con otra cosa que hablamos antes de empezar el programa, ¿no? Que vos dijiste, la creatividad del analista. Y que esto es fundamental para nuestro trabajo. Por supuesto. Adolfo también trabajó en psicosis, como yo, hablábamos esto antes de empezar el programa, ¿no? Claro. Pero ¿cómo fue? Ya que vos estuviste tantos años, que te impactó y te duele mucho lo que está pasando, o sea, ¿cómo fue la experiencia de esas familias que vos atendiste o personas y que venían con toda una historia donde muchos se dicen rusos, porque en las mismas familias hay rusos? Porque por momentos fue ocupado por Rusia, por momentos no. Todos estos problemas, ¿no es cierto?, que hacen en una familia, en una misma familia, ¿no? ¿Cómo lo pudiste ver vos? Bueno, yo estaba, digamos, de alguna manera preparado por mi concepción. Vos como psicoanalista sabés que muchos analistas se rompen la cabeza pensando qué es lo interno y qué es lo externo, como si fueran dos estados separados, sin ninguna conexión. Sin embargo, hay una continuidad que yo me la represento como la cinta de Moebius. Creo que la cinta de Moebius es una figura topológica que según un lugar donde la pinches, es interno o externo. Y algo que es interno en su recorrido se puede volver externo y algo externo se puede volver interno. Y es porque nosotros estamos conformados desde adentro y desde afuera. Desde adentro y desde afuera. Pero si estamos conformados de tal manera, quizá, digamos, alguno de tus invitados ya lo hayan explicado, ¿no? En el principio de la vida, en el principio de la vida, nosotros consideramos que todo lo bueno que nos pasa es nuestro, ¿no es cierto? Por lo tanto, la teta que nos alimenta no es una teta que nos alimenta, somos nosotros alimentándonos a nosotros mismos.
Y el hambre que nos desgarra la barriga es externo. En una época se decía en Buenos Aires, cuando yo era joven, hace mucho tiempo, cuando alguien tenía hambre, que le picaba el bagre. O sea, que alguien se metía adentro, algo exterior, y le mordía el estómago produciendo la sensación de hambre. Fíjate vos en un trabajo que recomiendo a los que quieran saber, que se llama La Negación, digamos, ahí muestra Freud cómo, digamos, el ser humano ve al otro como enemigo. El otro es enemigo. Pero quizá la mejor explicación la extraje yo de un ejemplo que realizó Lange, el antipsiquiatra. Sí, 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 sí. El experimento es el siguiente, es muy, muy... Danny Cooper, ¿te acordás los trabajos de ellos? Sí, sí. Pero Lange dice lo siguiente, piensen en la comida que más les gusta, ¿no? Se les hace agua a la boca, es decir, que la boca se les llena de saliva. Bueno, tráguesela. Bien. Segunda parte del experimento. Vuelvan a pensar en esa misma rica comida o en otra que les guste mucho. Otra vez se les hace agua a la boca, ¿no? Con mucho placer. Pongan la saliva en una copa, dice, y ahora vuelvan a tomarla. La mayoría de la gente no puede. Es decir, el mismo líquido que 2 o 3 minutos antes nos producía placer por el solo hecho de ser exterior, ya se convierte en algo asqueroso, repugnante, imposible de ser reintegrado a la boca de donde había salido. Si se entiende eso, se entenderá lo que es la psicología humana. Pero aparte vos me habías preguntado por la guerra, ¿no? El ser humano en realidad está más preparado para la guerra que para la paz. Desde la sociología, por ejemplo, Butul, estudiando a lo largo de la historia, encontró que había 8.000 tratados de paz. Y estudiándolos atentamente, no sé si los estudió todos, 8.000 es mucho, encontró que los tratados de paz eran escritos destinados a la próxima guerra. Y así se demuestra. Digamos, el ejemplo más reciente que tenemos, reciente en cierto sentido, es el Tratado de Versalles, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que se le impuso tantas sanciones económicas a Alemania, que digamos que fue uno de los factores, no todo, que favoreció la emergencia del nazismo. Pero vamos a ver, el ser humano, Freud encuentra, y también lo encontramos nosotros, algo que él llama el gusto de matar. Ahora, eso se puede entender, digamos, si vemos cómo el ser humano se hizo humano. Como a mí me gusta siempre dar ejemplo, no sé si vos recordás la película 2001, Odisea del Espacio, en los primeros 10 minutos... se ve que se han asesorado extraordinariamente, se ven que han leído muchísimo, se ve cómo el Homo erectus se convirtió en Homo sapiens. Voy a recordar la historia. Ocurre 4 millones de años atrás en África, ¿no? Hay hambruna y sequía. Entonces hay dos grupos de monos antropoides, o Homo erectus, que se pelean por un poco de agua, ¿no? Hasta que uno de ellos toma un fémur, y lo inventa, lo crea o lo utiliza como arma y mata al otro. Comienza la matanza. Y al mismo tiempo, hasta ese momento eran herbívoros y convivían con unos animales salvajes, tipo cerdos salvajes, los empiezan a matar y a comer. Y también empiezan a matar y a comer a sus semejantes. Así comienza el canibalismo primitivo. Y es interesante, digamos. Muchos antropólogos, digamos, y yo estoy de acuerdo con ellos, creen que el ser humano se hizo humano, entre otras cosas, por la ingestión de carne. Y todavía cuando comenzó a conservar el fuego y la carne era cocida, era más digerible, con lo cual, digamos, disminuyó la hambruna, surgió la apetencia de carne, digamos, y de esa manera el hombre se fue siendo humano, comiendo carne e incrementando la pulsión de matar. ¿No? Cada vez que cuento esto siempre hago el mismo chiste, que así que lo voy a repetir, digamos, y decir que ser vegetariano no nos libra el impulso de matar. Hitler era vegetariano.
Ah, pero además también, la otra vez una chica en una plaza estaba manifestándose que no había que comer animales. Y cuando uno le dijo esto de Hitler, se quedó porque no sabía. También cuando se come una lechuga es un ser vivo. O sea, el tema es, ¿no?, cómo funciona la pulsión. Pero digamos, Freud lo dice en varios lados. Por ejemplo, en Totem y Vagú dice: descendemos de una horda de criminales. Quiere decir que el impulso criminal anida en nuestra mente. Entonces, Freud define la ética de una manera que los moralistas no estarían de acuerdo. No, que no haya impulso de matar, sino contener los impulsos de matar y transformarlos en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien intensamente con pulsión de matar puede convertir eso, digamos, en, por ejemplo, en un cirujano. El cirujano puede apuñalar, digamos, a un sujeto dormido para abrirle el vientre, pero para curarlo. Es decir, o hacerse carnicero, digamos, corta en pedazos carne de animales muertos. Es decir, no debas, la pulsión de matar, el odio que tenemos, no va a desaparecer. Digamos, es una ilusión pacifista que va a desaparecer. Tenemos que transformarlo. Tenemos que transformarlo. Si a eso le agregamos que el ser humano, por constitución, es ambivalente, que caminan juntos el amor y el odio, esto hace más complicada la situación. Digamos, entonces, la guerra tiene dos motivaciones. Una exterior, que son todos los conflictos de apoderamiento, ¿no?, económicos, etcétera, y uno interior, donde hay un gusto por matar, un gusto por la guerra. Digamos, son dos fuentes importantísimas. Ahora, la mirada psicoanalítica, digamos, hace que el impacto que tiene la guerra sobre el sujeto sea menos enfermante que si no estuviera preparado psicoanalíticamente. Porque un trauma puede ser elaborado o puede convertirse en causa de enfermedad. Totalmente. Sí, Despertar. él incluso me parece muy importante cuando Butlot postula cuáles son los sustitutos válidos de la guerra, ¿no? ¿Qué es lo que vos estás empezando a decir? Y si eso no se cambia, no hay posibilidad de cambiar, ¿no? Porque él habla, digamos, cómo se entrecruzan y cómo, digamos, esta pulsión que tiene el hombre, pero también aparte lo externo, los intereses económicos, etcétera, etcétera. Pero digamos, ¿cómo se hace si eso no se cambia? Porque cuando vos ves que en este momento los chicos reciben mucha violencia y no la pueden transformar, es decir, la tienen que descargar, porque no pueden llegar a la representación. Tampoco, como decía el otro día el colega, les interesa a las autoridades, ¿no? Con respecto al narcotráfico, con respecto a la delincuencia, con respecto a la educación. Entonces, hay muchas formas, ¿no?, de hacer guerra y de terminar con gente. El tema es, como vos dijiste, puede servir como la penicilina, pero puede servir para que la edad, porque de las generaciones, haya generaciones que se pierdan. El estudio que vos me mandaste también, ¿no? O sea, cada 30 años, ¿qué pasa con las guerras, ¿no? Generaciones que no están. Y ahora nosotros vemos que con el tema del narcotráfico directamente, la edad de los chicos, 20, 30, 25 años, ¿no? Mira, todo esto que estamos hablando es multicausal. Por lo tanto, yo te puedo hablar de lo que yo, de uno de los factores causantes de todo esto que yo he podido ver en vivo y en directo. Y es la virtualidad. La virtualidad, digamos, es un avance técnico importantísimo, ¿no? Que nos permite, por ejemplo, tener Hola. una conversación como esta. Pero al mismo tiempo implica una renuncia pulsional.
La renuncia funcional quiere decir, implica, digamos, la pérdida de la tridimensionalidad del encuentro entre los seres humanos, donde no solamente es la palabra y la visión, sino también hay contactos, incluso los olores. Nosotros tenemos olores, no nos damos cuenta, y esos olores se transmiten, porque no sé si sabés que cuando nosotros olemos algo, no son ondas, son partículas materiales. O sea que hay una materialidad de contacto con los olores, tanto los malos olores como los buenos aromas. Entonces eso se pierde y muchas otras cosas más se pierden. Entonces hay una ganancia y hay una pérdida. Una de las pérdidas más notables que he observado yo es del nivel simbólico, porque los chicos, digamos, al interactuar en forma virtual, está todo lleno de emoticones, de imágenes, de acciones, y se va perdiendo el nivel simbólico. O sea, cada vez se usan menos palabras. Al haber menos palabras, hay menos contención de los impulsos violentos y de la posibilidad de transformación de estos impulsos violentos. Entonces tenemos que cuidarnos bien de lo que ganamos con la virtualidad y de lo que se pierde y de lo que se produce perdiendo. ¿Y cómo se hace? Vos que sos experta en educación, ¿cómo se hace para incrementar el nivel simbólico de los chicos cuando van aprendiendo en la escuela primaria y secundaria? Que está bastante disminuido. Por ejemplo, y que te dejo hablar. Mi segunda esposa, que estudió mucho todo lo que tiene que ver con la anorexia y la bulimia, encontró que en la Edad Media había, digamos, muchas palabras para asignar los gustos. Ahora tenemos 3 o 4. Y muchas palabras para designar los sabores, las preparaciones, y eso también se fue perdiendo. O sea que la pérdida, digamos, de la manifestación simbólica da paso, digamos, a las acciones, a la violencia, a la anorexia o a la bulimia. Lo que no podés expresar, digamos, mediante palabras, lo que estás comiendo. No, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros lo que vemos, primero que hay que hacer un cambio en la formación y capacitación de los docentes, de las familias, integrar todo, porque se quedan en cosas que son muy, yo digo, muy maquillaje, ¿no? Si todas, todes, no, no. Y hay una cosa que es esencial, que tiene que ver con el afecto. Es decir, vos sabés que en este momento hay un porcentaje muy alto de docentes con carpetas, con deseos de renunciar. Va a llegar un momento que no va a haber maestros. Porque, de hecho, si no se cambian los planes y las cosas, los chicos no leen. Te sacan todos de Google. O sea, no es que investigan. Entonces, ¿qué ocurre? Si un niño de 2 años empieza a explorar normal para su etapa evolutiva, pero esto es tapado porque yo le doy la tablet y no juego con él, entonces, obviamente, falta todo ese contacto, que eso ayuda al desarrollo del lenguaje y ayuda a la representación, a lo que vos decías. Entonces tenemos chicos que solamente hacen acting y que descargan en el cuerpo. Entonces cada vez más hay anorexias en chicos muy jóvenes, esclerosis múltiple, diferentes, los que trabajamos como vos, como yo, ¿no? En todo lo que es el cuerpo, uno lo ve. Entonces, y ahora encima todos medicados, ¿no? Porque frente a un síntoma sí lo tapa, ¿no? Entonces, con la cuestión de que necesitan el carnet de discapacitado para que la obra social les cubra, muchos padres se sienten ya tranquilos, sin ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo que vos decías, que por ejemplo, en la gente de Ucrania, incluso lo que te pasó a vos con la traductora, ¿no? Que ella pudo vivenciar qué era eso y que vos también te animaste a ampliar el encuadre. Esto también es un elemento muy importante. Permitime que tome 2 temas. Uno es el de la educación, ¿no? Por lo que vos decías, se diagnostica demasiado el ADD. ¿Pero qué es el ADD? Los chicos no están estimulados de acuerdo a los tiempos actuales y entonces están inquietos y aburridos.
Por ejemplo, yo fui una ADD. Cuando yo entré a los 6 años a la escuela primaria, ¿no? Lo que en aquel entonces era primer grado inferior, yo ya sabía leer. Entonces me aburría ahí. Entonces me mandaba boletines. Es inteligente pero distraído. O mueve mucho las piernas. Yo me aburría porque todos los que estaban enseñando, es decir, no había una adecuación al estado de cada chico. Algunos sabrían leer, otros no sabrían leer. Pero entonces me hubieran diagnosticado en el día de hoy con una ADD y peor aún, me hubieran dado Ritalina. Tal cual. Una droga que produce acostumbramiento. Ese es un tema. El otro tema con respecto a Ucrania, ¿no? Lo interesante para un analista, cuando ejerce en otro espacio, ver, digamos, el paradigma social y las costumbres sociales, incluso lo que llamamos los significantes. Por ejemplo, en una supervisión, una psicóloga me presenta un sueño que no había entendido de un paciente, donde todas las paredes estaban pintadas de celeste, las sillas estaban pintadas de celeste, todo era celeste. Pero dice, no asocia. Entonces yo le digo, ¿qué es celeste acá para ustedes? Celeste, escucha esto, es el color de los homosexuales. No rosa, celeste. O sea, al mismo tiempo era un aprendizaje para mí. Es decir, que uno no tiene que saber. El saber lo tiene la persona que se analiza y si uno le pregunta adecuadamente, le suministra ese saber. Ahí me enteré que a diferencia de nosotros, el celeste indica una cosa y el rosa indica otra. Claro, es como el blanco y el negro en China, pero fíjate que Martina Burdett, que a lo mejor la conoces, que ya ha estado en el programa y va a volver a estar, está yendo al Líbano y a China. Entonces, yo le decía, bueno, los que siempre sentimos, pensamos que el psicoanálisis tiene que tener esa dirección antropológica, cultural, o sea, vos no podés ir, pero incluso acá en la Argentina, con cualquier paciente, o sea, desde el dogmatismo, desde lo que yo quiero que el otro hable, sino claro, de lo que el otro trae, ¿no? Y entonces claro, fíjate que era tan importante el sueño, todo lo que mostraba, ¿no? Claro. Es decir, uno toma en cuenta, digamos, en su entorno, y eso con cada profesión también. No es lo mismo ser un analizante abogado que un analizante ama de casa, que un analizante economista. Es decir, cada uno tiene un lenguaje especial. Si yo le hablo a un bancario de transferencia, él va a pensar en una cosa, mientras yo pienso en la otra. Por lo tanto, digamos, tenemos que aclarar esta ambigüedad de las palabras. Sí, pero además vos das pie a algo que muchos lo pensamos así hace tiempo, ¿no? Que tiene que ver que no es solo el lenguaje técnico, es ser el continente que esa persona no tuvo. Entonces, imagínate vos, como vos contaste la historia del psicoanálisis en Ucrania, ¿no? De Rusia, Ucrania. Entonces, a ver, si vos no pensás igual, yo te voy a castigar. Esto también pasaba a veces con algunos colegas, que nosotros hacíamos algunas intervenciones, me decían, pero ¿cómo podés hacer con pacientes tan difíciles con 2 sesiones? ¿No? Digo, bueno, en Mar del Plata es muy difícil que la persona tenga 3 o 4 sesiones. Uno tiene que trabajar como cuando trabajas con un autista, con un psicótico, con cualquiera, con lo que podés y con lo que tenés. Vos me querías contar una anécdota de algo creativo. Sí, pero antes quería decirte, no sé si es demasiado técnico para el público a quien nos dirigimos. No, hay muchos colegas y hay gente que no es colega, pero ya están acostumbrados. Acá el programa lo ven mañana desde Israel, de España, Italia, y ahora lo ven en el momento de Perú, de México. Bueno, ahora cambiaron el horario, así que tienen un desfasaje. Y bueno, y de nuestro país, de Uruguay también. No, lo que te quería decir, no hay ninguna explicación metapsicológica que determine el número de sesiones. Es nada más que una especie de super yo técnico. Hay que hacer 4, hay que hacer 3, hay que hacer 2. Yo creo que a Winnicott no lo echaron de la APA como lo echaron a Lacan,
cuando decía que él atendía al paciente cuando el paciente quería. No, y decía también, ¿te acuerdas? Que por ahí el paciente no volvía, pero se tenía que llevar algo en el momento que nos encontramos. Claro, pero digo, no hay ninguna explicación metapsicológica para determinar el número de sesiones. Eso es un acuerdo entre el analista y el analizando. Con respecto a la creatividad, los pacientes llamados psicóticos, ¿no?, son pacientes difíciles en el sentido que no los podemos encarar de acuerdo al psicoanálisis clásico, ¿no?, que vengan al consultorio, que se acuestan en el diván, etc., ¿no? Me llama un alumno mío porque tenía una pariente que estaba internada gravísimamente en un sanatorio psiquiátrico y cada vez estaba peor. Entonces traté de averiguar qué pasaba, por qué estando en un sanatorio psiquiátrico, generalmente la internación, con el solo hecho de la contención, mejora algunos cuadros psicóticos, ¿no? Resulta que el director de la institución se había ido y había dejado una prima que no era psiquiatra, ni médica, ni nada, al cargo de la institución. Entonces, dándome cuenta yo de la situación, llegué yo a la clínica psiquiátrica y así, con energía, dije, acá, en este momento, el director soy yo. Lo cual produjo una calma total, es decir, había alguien que tomaba el ejercicio de lo que llamamos la función paterna. Y estaba ahí la paciente que me habían recomendado. Es extraordinario, el síntoma que tenía también angustiaba a los psiquiatras que estaban allí. Era, se veía al espejo y se horrorizaba, entraba en un estado de angustia incontenible. Y más incontenible todavía porque los mismos psiquiatras se angustiaban. Bueno, la externé y la hice venir a mi consultorio. Pero yo no sabía algo que había pasado. Esa clínica tenía un enfermero, un hombre enorme, ancho y de 2 metros de altura, que cada vez que alguien se entraba en una crisis, por ejemplo, a ella le pasó, ¿no? Entró en una crisis, empezó a gritar, a romper todo, la levantaba así con toda la fuerza que tenía y le decía, acá no te hagas la loca. Es un instituto psiquiátrico. Entonces, la traje a mi consultorio y me hablaba de eso y los espejos. ¿Qué hice? Lo conté en la APA y a algunos les gustó y otros se mostraron horrorizados. La tomé de la mano y le dije, vení, vamos al baño. Al baño porque había un espejo. ¿Eh? Y estaba horrorizada, le digo. El espejo tenía 3 cuerpos. Le digo, ¿me ves? Sí, 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 a usted lo veo, a usted lo veo. Bueno, ahí estoy yo. Y ahí, no, lo que pasa, me veo hombre, veo un hombre. Entonces yo le dije, yo digo, yo sé lo que te pasa. No es que ves un hombre. Vos lo que ves ahí es a Simón. Simón es el que la había levantado. Entre vos y el espejo se interpone Simón. Me mira, va mirando así el espejo. ¡Magia! ¡Magia! Dice, me veo. ¡Magia! Es decir, ¿cuál fue mi intervención? Es decir, ella no había podido inscribir ese suceso, digamos, y entonces venía desde lo real del espejo. Al venir de lo real del espejo, creaba esa interferencia entre ella y su imagen. Entonces no es que ella se veía, lo veía a Simón, pero estaba identificado con ella y ocurría ese fenómeno. Yo hubiese hecho lo mismo. Sí. Después puse un espejo en el consultorio, tapado por una cortina. Cada vez que aparecía el tema de los espejos, corría la cortina y trabajábamos sobre el espejo. Durante mucho tiempo decía, acá hay magia, pero voy afuera y le pasa lo mismo. Incluso cuando caminaba por una vidriera ahí, le pasaba, hasta que bueno, fue desapareciendo ese síntoma. Hasta que pude elaborarlo y ver qué había en todo eso. Sí, pero sí, realmente, digamos, creo... Hasta que pudo ponerle palabras. Claro. Hasta que bueno, pudo... en el programa anterior yo decía, cuando la persona, un niño, no puede poner nombre a lo que le pasa. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando la otra vez, bueno, yo presenté un caso donde
la persona, en un momento dado, cuando viene, mostraba sus ganas de matar cuando estaba con un hombre. Y lo mostraba con la cara, con la actitud. Entonces ella después me dijo, yo me quedé con vos porque vos no me tuviste miedo. Claro. Eso es exactamente. Sí. Pero bueno, creo que cuando nuestra colega Wislawa comentó esto, digamos que en la guerra, ¿por qué nosotros estamos más preparados, no? Como no, pasó bueno, a... no, sí. Svetlana, Wislawa es la poeta polaca. No. Tenés razón. Sí. Digamos, ¿cómo nosotros, para el dolor, podemos contener al otro? ¿No? Y también, digamos, ciertas situaciones muy perversas, muy siniestras, porque vos nombrás también en tu trabajo a otro colega italiano, que es Franco Fornari, ¿no? Que crea el instituto para hacer todo el estudio de lo que es la guerra, y se ocupa de la guerra también como conflictividad social, ¿no? Entonces yo pensaba, este psicoanalista también, que toma este punto, y que Freud toda su obra la hizo rodeado de las guerras, en medio de las guerras, ¿no? Cómo ahí también se ve la transformación, en vez de quedarse, ¿no?, sin poder crear, sin poder escribir, él hizo casi toda su obra, ¿no? Si nos querés comentar algo de esto. Mirá, Freud nació en una Europa que se estaba recomponiendo de las guerras napoleónicas. Cuando él nació, en el año 1856, terminaba la guerra de Crimea. Guerra que todavía hasta el día de hoy tiene sus consecuencias. Para quien quiera estudiarla puede recurrir, ¿no?, a internet y buscar la historia. Después, cuando tenía 10 años, se desató la guerra Austria-Prusia. Encima, Austria perdió la guerra. Y a los 14 años, digamos, fue la guerra franco-prusiana. Es decir, salió en medio de la guerra. Y cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, dos de sus hijos fueron llamados al frente. Es interesante, prácticamente carecían de alimentos importantes, no había carne, no había material para la calefacción. Él se ponía una frazada encima y escribió lo más importante, el médulo de la teoría psicoanalítica, que es la metapsicología, justamente en esas condiciones duras. Incluso dice algo más, qué importante es tener la fuerza externa, por lo cual los factores externos inciden muy poco. Es decir, la mayoría de nosotros tenemos tendencia a justificar, uy, no vine porque llovía, no vine por tal cosa, no vine por otra cosa, no hice tal cosa por otra. Digamos, los factores externos, si uno tiene la pasión interna y la fuerza, inciden muy poco. Inciden, pero no como para impedirle hacer lo que hizo, que escribió toda la metapsicología, el núcleo más importante en ese periodo de la Primera Guerra Mundial. Así que a eso te referías vos, ¿no? Sí, porque es importante, aparte de... Sí. Aparte es importante que en toda su obra está llena de metáforas guerreras. Empezando por, ya al principio, neuropsicosis de defensa. Defensa es un término militar. Llegó un momento en que todos los ministerios de la guerra, en muchos países del mundo, como la guerra era un tema muy impactante, lo cambiaron y todos los ministerios de guerra se llaman Ministerio de Defensa. También ha pasado en Argentina. Ya no tenemos Ministerio de Guerra, tenemos Ministerio de Defensa. Después está la palabra represión. Pero la palabra represión es una palabra que utiliza la policía y el ejército. Pero también es un concepto fundamental, digamos, en el psicoanálisis. La idea de conflicto. Después, cuando se hacen aplicaciones en el psicoanálisis, se habla de la guerra de los sexos, de la guerra de las generaciones. Es decir, todo lo que tiene que ver con el conflicto, con la guerra, con las posiciones encontradas y dirimidas mediante la violencia, digamos, surgen ahí espontáneamente. ¿Y cuál te parece
que es la gran equivocación de nuestra civilización. ¿De qué llamas equivocación? Somos así. Somos así. Tenemos que ver qué hacemos con lo que somos. Es decir, hay un gusto. Freud, en un momento dado, creo en consideraciones sobre la guerra y la muerte, él habla que hay una necesidad psicológica y biológica de sufrimiento. El humano, digamos, debido a su constitución como humano, también se le ha creado una necesidad de sufrimiento. Y entonces entendemos desde esa perspectiva, desde el factor del humano, por qué ataca su ambiente, por qué destruye la naturaleza, por qué, digamos, el cambio climático. Es decir, construye y destruye al mismo tiempo. Pero resulta que la destrucción no es una aberración, forma parte de la constitución humana. Entonces tenemos que saber qué hacer con eso. Claro, pero para saber qué hacemos con eso, ¿cuál te parece el paso previo? Primero, reconocer que nos pasa eso. Bueno, que es con los pacientes individuales, ellos reconocen, ¿no? Debajo de la bondad está la agresión, ¿no? Debajo de la compasión está la maldición. Es decir, debajo de la virtud está la agresión. Y saber que es una transformación. Y por eso a veces enseguida, a veces se deshace fácilmente. Sí, lo que yo veo, digamos, que en esta cultura, que todo se puede, justamente se evita ese proceso de reconocer la falta. No existe el tercero, entonces no hay castración. Todo se puede, ¿no? Yo que puedo tener el cuerpo que quiero, puedo hacer lo que quiero, ¿no? Y entonces, digamos, cuando no hay un límite, no puedo tener conciencia incluso del tiempo y espacio. Eso, digamos, está muy bien estudiado por Lacan, que dice que la ciencia forcluye al sujeto. Entonces no hay sujeto, no hay deseo. Entonces todo es posible en el sentido que no está la castración. Pero no sabemos hasta dónde nos va a llevar la ciencia. Cada vez se construyen robots, digamos, que le hacen compañía al ser humano. Hay relaciones sexuales virtuales, vos debes saber, ¿no es cierto? Digamos, ¿y qué pasa con el cuerpo? Y ahora, digamos, que no es necesario la relación sexual para tener hijos, ¿qué nos demanda el futuro? No lo sabemos. No lo sabemos. Tanto no lo sabemos que Raskowski decía, siempre contaba, que a fines del siglo XIX, principio del XX, el director de las oficinas y patentes de los Estados Unidos decía que había que cerrar esa oficina porque ya no había más nada que inventar. O sea, no sabemos de qué es capaz el hombre, ¿no? Y hasta cuándo puede progresar sin destruirse. Y además nosotros, me parece, como analistas, las nuevas formaciones familiares, todo lo que está pasando, no sabemos realmente qué puede pasar con ese niño que estuvo durante 9 meses y después lo entrega, ¿no?, para poder cobrar. O lo mismo, digamos, cuando una persona lo puede tener sola, es decir, donde el otro está como en un objeto, ¿no? No sabemos, realmente no lo sabemos. Hasta ahora nos manejamos con ciertas hipótesis, pero también, digamos, como vos dijiste al principio, ¿no?, cuando transforma el fémur en un arma. Entonces, bueno, ¿qué pasa, no? Con respecto a la familia, no siempre la familia fue lo que fue en el siglo XIX y XX, y que no, ya no está siendo en el XXI. La construcción de la familia es muy, muy, muy diferente a lo largo de las épocas. Si vos estudiás la familia en tiempo de los griegos, la familia prehistórica, las familias en Oriente, digamos, papá, mamá e hijo, es algo occidental. No es en todas las culturas así. No, la poligamia. No quiero meterme en este tema porque es extenso y bueno, se podría hacer toda una historia. Hay un libro que se llama de la familia, El origen de la familia, la propiedad del Estado, de Engels,
Sí. Que ahí digamos, da bastante indicaciones sobre esta evolución de la familia hasta lo que es actualmente, hasta lo que está dejando de ser actualmente. Sí. Y como para ir cerrando, y bueno, estás invitado para el año próximo, bueno, porque siempre es un placer escucharte, además Adolfo ha estudiado muchísimo a Lacan, como otros autores, pero además es muy didáctico él. Entonces, siempre es un placer escucharte, compartir con vos. Sí, siempre lo dije, ¿eh? No porque tengo programa ahora. No, en serio. Como para cerrar el programa, yo te lo dejo con las palabras que quieras, voy a anunciar el próximo, que vamos a tener una historia para escuchar y aprender de un escritor de Lima, de Perú, que realmente es muy interesante, incluso ha escrito un libro sobre la salud en los quichua, entre otras cosas. Pero bueno, es su historia también, ¿no? Como en la cárcel que estuvo varias veces, ¿qué le pasó? ¿Cómo justamente pudo transformar esa situación, como vos dijiste, para poder escribir, ¿no? Ya lo va a contar él, pero bueno, los invito a la audiencia y te dejo el cierre del programa y te agradezco muchísimo. Bueno, voy a hacer un cierre inesperado porque vos sabés, tiendo a asociar. Y Perú me trae a la cabeza, es un país que quiero mucho, y ahí presenté un trabajo sobre creencia y no creencia religiosa. Y quiero decir cómo surgió ese trabajo, ¿no? Yo suelo tener reacciones de humor, como me conocen, ¿no? Y siempre, en una época, me preguntaban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo decía, creo que bien. Y de repente alguien me dice, ¿cómo crees? ¿No estás seguro? Y ahí me puse a pensar, claro, la creencia es algo distinto. La creencia implica duda. Es distinto de la fe. Entonces hice un trabajo psicoanalítico de la diferencia entre la creencia y la fe. Y lo presenté en Perú. Mirá, yo tuve un viaje ahora en junio que fue muy, muy especial, porque a partir de una charla, de una conferencia sobre el cuerpo, bueno, tengo el grupo del centro psicoanalítico que les doy supervisión y otras cosas, y bueno, y fue apareciendo, ¿no? Y entonces, hace 2 semanas, estuvo la curadora del Museo del Arco, a raíz de una exposición del erotismo erótico andino. Es que a mí me llamó la atención, y a ella le llamó la atención mi mirada desde el psicoanálisis. Entonces se fue dando, como me pasa a veces en los viajes, porque realmente siempre me pareció muy importante lo antropológico y lo social. La cultura andina... No sé si conoces la cerámica mochica. Claro, exactamente, exactamente. Y bueno, y muchos aspectos, ¿no? Entonces así ocurrió la presencia de esta persona u otros, pero digamos, me sorprendió no solo la cultura pre-incaica, sino cómo ellos preservaban el agua, ¿no? ¿Cómo hacían? ¿No? Entonces, por eso lo que vos dijiste hace un ratito, ¿no? ¿Cómo repetimos? ¿Por qué repetimos? Que hay un artículo de Freud, ¿no? Recordar, repetir y elaborar. Pero digamos, el tema es cuando uno no lo reconoce. Entonces, no lo puede cambiar. Si uno... Sí, Adolfo. Voy a decir, qué agradable es charlar contigo. Podríamos estar horas. Bueno, ya vas a estar... Te comprometo para marzo porque ya tengo programado enero y febrero, pero bueno, es un placer realmente y bueno, y creo que es importante que la audiencia vea lo que hacemos y cómo en distintas culturas, como se está dando ahora en Asia, podemos nosotros ayudar a pensar y a tratar de no seguir repitiendo y si tenemos que repetir, cómo podemos modificarlo. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, gracias a vos. Hasta pronto.
Esperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski.